Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de The Last of Us parte 2. Hoy quiero empezar el vídeo, bueno, comentándoos una cosilla. Nos ha pasado durante la serie, mismamente en el capítulo de ayer, ¿vale? Que cuando subo el capítulo, si está muy reciente la subida, empieza a haber errores en la reproducción, sobre todo relacionados con la miniatura. Algunos me lo dejáis en comentarios y demás, ¿vale? No puedo hacer nada yo ahí, chicos. Eso es problema del procesamiento de vídeo de YouTube. Y suele pasar, por lo que me he estado dando cuenta, creo que será por eso, ¿vale? Que es cuando subo el vídeo y en lo que termina de procesarse y de, bueno, de mostrarse correctamente en 1080, pues hay veces que le pilla la hora de publicación. Me explico. Yo normalmente los capítulos de The Last of Us parte 2 normalmente se publican en mi canal bajo hora española aproximadamente entre las 3 y las 3 y media, ¿vale? Yo hay muchas veces que a las 2 pongo a subir el vídeo o a la 1 y media. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que por los servidores de YouTube estarán muy petados, tarda más en procesarse de lo debido el vídeo y llega la hora de publicación y no está el vídeo como Dios manda, ¿vale? O incluso hay veces que sí, que me pone que se ha procesado correctamente, pero luego hay errores con la miniatura, como pasó en el capítulo de ayer. Voy a intentar solucionarlo subiendo el vídeo con más antelación y dejándolo programado con más antelación, a ver si así se corrige este error. Pero vamos, esto está pasando desde que YouTube cambió la interfaz. Hará, no sé, pon 3 semanas, pues yo creo que desde que empezamos la serie de Last of Us parte 2, porque me ha pasado ya en varios capítulos, me la habéis ido dejando en comentarios, oye, que no sé qué pasa, que salta la miniatura en vez del vídeo y tal. Bueno, pues eso ha pasado desde que se ha cambiado la interfaz de YouTube, por lo menos para los que tenemos un canal, ha cambiado totalmente. Y ahora subir un vídeo a YouTube requiere que des muchos más permisos, por así decirlo. Que indiques qué tipo de violencia hay en el vídeo, que indiques qué tipo de contenido sexual hay en el vídeo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, vosotros no podéis hacer nada. Es simplemente, voy a intentar yo subirlo con más tiempo, pero ya digo, los vídeos que yo subo están bien. Porque cuando hemos tenido problemas con uno, lo he tirado, lo he vuelto a resubir y ahora sí se veía bien, no sé. Son cosas de YouTube, ¿vale? No son cosas vuestras ni cosas mías, son cosas de ellos, ¿vale? Quería dejar esto claro, ¿vale? Venga, ahora continuemos con el canal. O sea, con el canal, con la serie en marcha. En este caso, con el capítulo de hoy de The Last of Us parte 2. Vale. Bueno, acordaros que en el capítulo anterior pudimos contactar con una especie de, bueno, pues de base luciérnaga. Quedaban luciérnagas todavía. Así que vamos a ver quiénes son estos luciérnagas que... Por aquí está la salida. Por aquí. Que esto es verdad, esto era la salida. Vale, tranquilo, Lev. Esto era la salida de... A la piscina, por aquí, la puerta. A ver, la puerta principal. No, por ahí no, por aquí. A ver, ¿dónde está? Que da más vueltas que... No, ¿dónde cojones está la puerta principal? A ver, Lev. Aquí. Sí, por aquí. Bueno, no es la puerta principal, pero es por donde entramos nosotros. ¡Ahí va! Pero bueno, ¿y esto? ¡Dios! ¡No van a ver! ¡Hostia! ¡Alto! ¡Alto! ¡No la mates! ¡Mátala! Ven aquí. Deja que te vea. ¿Vamos? ¡No! Espera, ¿qué haces? ¡Para! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder, tío! Ya está. A por el canijo. ¡No lo toquéis! ¡Que lo dejéis en paz, joder! ¡Oh, joder! Buena captura, ¿eh?
dónde fuiste desde aquí. Constance 2425. Tiene que ser ahí. Joder, cómo empieza el capítulo de hoy, chicos. Vaya puñetazo le ha metido al chavalín, al F, ¿eh? Qué puñetazo le ha metido, le han noqueado, chaval. Bueno, estamos en un barco con Eli otra vez, en una playa. Bueno, vamos a ver. ¿Puedo subir por ahí? Venga, vamos a que el mar nos acaricie con su espuma. Qué chulada, tío. Qué paisajes, ¿eh? Vamos a explorar por aquí, por la playa, porque a lo mejor hay restos de, pues, no sé, alguno que haya naufragado o algo así. Vamos a ver. Pajaritos por aquí. Que tiene pinta a mí, me parece a mí que aquí no voy a encontrar nada, ¿eh? ¿Quién serán esos tipos? ¿Serán a lo mejor los que han hablado con ella por radio y le han tenido una trampa? Uf, a saber, es que se nos plantean ahora muchas incógnitas, ¿eh? Por cierto, con Eli llevo... Bueno, voy a tope, como veis, todas las armas, imagino que tendré todas las mejoras. La bomba de humo, las explosivas, la mina, mejor dicho, y un ladrillo, y cóctel de molotov. Vale, echaba de menos este inventario, ¿eh? Vamos a mirar a ver por aquí. 3 de 3, voy a tope de todo, ¿eh? A tope de todo. Vale, y el tema de habilidades. Tengo 36 puntos, estas las tengo todas. Vale, fabricar más minas trampa. Esta está muy bien, ¿eh? Porque luego... Más flechas explosivas. Ah, bueno, está. Mantener la respiración. Esa está muy bien, ¿eh? Para flechas. Venga. Bueno, ya veremos. A ver. Vamos a ver si encontramos primero puntos. Mejora, mira, aquí. Aquí alguien se ha echado una siesta, ¿eh? Tiene pinta de que aquí alguien se ha refugiado. Venga, coge cosas. Vale. Parece que podemos subir por aquí. Por ahí puedo tirar, ¿no? ¿Y por aquí? Y por ahí parece que también. Esto promete. Vale, espérate un momento. Vamos a mirar, más que nada. Nada, aquí no hay nada. Vale. A ver, ahí, ahí. Para allá, para jungla, ¿no? Por momentos esto parece un Uncharted, chicos. Por cierto, os recomiendo de esta misma gente, que además lo tenéis subidito completo al canal, os podéis pegar el atracón, Uncharted 4, ¿eh? ¡Qué juegazo! Me encantó. Una historia buenísima, por cierto. A ver qué hay por aquí. Mira, munición. Y ya está. Nada más que un tiro. Y los Tomb Raider, que hay varias entregas de la saga Tomb Raider también subidas al canal. Que están muy bien, ¿eh? Vale, pues tiene pinta de que es por aquí. Por aquí. A ver. Ahí puedo pasar. Y seguramente sea por ahí. Pero yo voy a mirar por aquí. No quiero dejarme cosas. Vale. No se puede continuar por este lado. Demos la vuelta. Por aquí. Allá vamos. No, Eli, no. Vamos a ver. A ver. ¿Por ahí puedo subir? ¿No me dejas? Qué raro, ¿no? Bueno, pero se supone que por aquí puedo meterme, ¿no? A ver, así, así. Correcto, sí. Vale. Bueno, un banquito con un mirador, muy bien. Venga, escalera vale. Por arriba. Vale, vale. Vale, por ahí puedo pasar, ¿no? Sí, fijaos, faltan las puntitas. Las puntitas de flecha faltan por ahí, con lo cual por ahí puedo subir. Vamos a mirar a ver si por aquí hubiera algo. Nada, nada. No, ahí no, es por ahí. No hay otra.
Bueno, pues parece que Ellie tiene una pista. Constance 2425 era, ¿no? Claro, pero ahora van a estar esos tipos ahí. Estoy aquí y Santa Bárbara creo que está por ahí. Vale. Vamos a mirar. ¡Eh! ¿Qué era eso? Ah, no sé qué es eso. Nada por aquí. Mira, infectado. No sé si lo veis. A ver, ¿cuántos hay? ¿Uno? No, suenan más voces. Hay más de uno. Vale. A ver. Es que está muy lejos, con el arco, no le voy a dar. A ver si tiro. La flecha tiene que caer un poco. A ver. Bien. Vale. Perfecto. Bueno, estoy muy lejos, por eso a lo mejor no me detecta nada más. Vamos a ir despacio. Tengo bastante munición, o sea que... Pero prefiero dejarme... ¡Ey! ¿Qué es ese ruido? Allí. Prefiero dejarme la munición para los humanos, ¿eh? Estás ahí detrás, ¿no? Es un chasque, ¿eh? Cuidado que con él y si nos coge nos fríe. Vale. A ver si no fallamos el disparo con... ¿Es un chasque? No, no es un chasque. A ver. Puedo darle. Va a estar complicado, ¿eh? ¿Me está viendo alguien? A ver. Suena chasqueador, de luego. Espérate, vamos a traerle. Que va a ser mejor. Vamos a traerle ahí. Eso es. A ver, ¿qué? Está gilipollas perdido. Me lo tengo que quitar porque no quiero que dé el alarma y me vengan 50 infectados. Voy a preparar de todas formas las... Ah, ya la tengo preparada, la escopeta. Vale. Vale, vamos a ir despacio, a ver si lo puedo matar de forma sigilosa. A ver. Solo hay uno, nada más. Y no me detecta más. ¿Estás? Que no te veo. Estás ahí. No, hay más, ¿eh? No puedo permitir que me delate. No puedo permitir que delate mi posición. ¿No hay más? Me había parecido oír algo más. Bueno. En las cercanías hay algún chasqueador, ¿eh? Vamos a ir despacio porque estoy oyendo. Vale. A ver, en esta casa puedo entrar. Tiene pinta de que no. Vale, por ahí nada. A ver ahí dentro. Lo oí, ¿no? Sí. Vamos despacio. Anda, mira. Un quad. Vale. A ver qué tenemos aquí. Mira, un martillo. Genial. Genial, martillo. Mira, flechas. Cositas para coger. Una nota. Vamos, vamos a ver. Ya sé que te dije que esperaría aquí, pero es peligroso. Los víboras están por el bosque. No puedo arriesgarme a que vuelvan a encadenarme. Estaré donde te conté aquel chiste de la pelota de ping-pong. Echo de menos tu risa. Espero que haya salido. Vale. A ver, ¿qué hago? ¿Mejoro? Sí, venga, vamos a mejorar una de estas. Más que nada, pues si hay un chasque, ¿sabes? A ver. Contenedor me dice que voy hasta arriba. Pues mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es echarme un botiquín para terminar de curarme. Eso es. Ahora, vamos a fabricar uno. Vale. Y el alcohol y el trapo ya podré cogerlo, por lo menos. El contenedor no, pero el alcohol y el trapo sí. De lo demás voy hacia arriba, ¿no? Sí. Muy bien. Sigamos. Vale.
suena por aquí. A ver, por ahí. A ver. Vale, estoy oyendo. Infectado normal. Oye, por cierto, a uno le pegó un flechazo desde lejos. Pero no veo el cuerpo ahora. Y no he cogido la flecha. Yo imagino que se quedará unos segundos y después desaparecerá. Vale, bueno, pues nada. ¿Chasque? No, es un infectado normal. A ver, mira, se ha quedado bugueado. ¿Veis? ¿Cómo parpadea la textura ahí? Joder, ¿cómo suena eso? ¡Dios! Vale, ahí, ya me lo detecta. ¿Es un chasque o no es un chasque? No, infectado normal. Vale. Pues ven para acá, infectado normal. Ah, sí, sí, es un chasque, es un chasque. A ver, se trata de no fallar el disparo y darle la cabeza. Tenemos que levantar un poco la mira. Es que es complicado, ¿eh? A ver, ahora. Vale, genial, he fallado. Ahora. Bueno, a la segunda. Sí, os he visto. Ay, os quiero ver. ¿Vamos? Son de los que se esconden, ¿no? Los cabronazos estos. Sí, 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 es que están ahí detrás escondidos. Toma. ¿Qué tal? ¿El otro viene? ¿Dónde? Venga, venga, sí sé que me has visto, ¿no? Venga, tonterías ahora. Sí sé que me has visto, hombre. Sigamos con el arco, me está gustando. Vale, vamos al chasqueador, lo primero. Sigamos. Sigamos. He disparado flechas, a ver si por lo menos recupero alguna. Una se ha debido clavar, mira. Ahí está el cadáver del chasqueador, esa no me la devuelve. Y la que se ha debido clavar por aquí, la he perdido también, ¿no? Vale. Vale, por ahí no puedo hacer nada. Vamos a mirar dentro de los camiones, mira. Veo cositas que brillan, a ver qué tenemos. Tiempo la escopeta, genial, porque no tenía mucha. Explosivo. Vale, tengo que ir por ahí, ¿no? Pero antes vamos a revisar por aquí. Porque ahí arriba hay otra casa. No sé si me va a dejar examinar. Uf. No sé, no os imagináis cómo acaba de tronar el cielo, ¿eh, chicos? Tiene pinta de que hoy tenemos tormenta aquí en Madrid, ¿eh? Vale, por ahí no puedo seguir avanzando. Dos veces, uf. Es que ha hecho tanto calor últimamente que es normal que quiera llover y descargar con fuerza. Una fuente. Vale, tiene pinta de que es por aquí, ¿no? Vamos a mirar. Chasqueador en el tejado, ¿lo veis? ¿Solo hay uno? Sí, bueno, pues este le vamos a batir con el rifle francotirador para no fallar. Espérate quietecito, ¿eh? O quietecita. A ver. Joder, pues le he dado la cabeza, ¿eh? Lo habéis visto como... Lo habéis visto, ¿eh? No viene nadie, ¿no? Vale. Bueno, por dos disparos, por dos disparos. No pasa absolutamente nada. Por aquí. A ver. Esto es un camión de la basura. Se me ha olvidado antes mirar por aquí. No, pero está totalmente cerrado. No hay otra dirección, por lo que veo. Mira, podemos pasar por aquí. ¡Ey! Un ladrillo, sí. Sí que me lo llevo, sí. Vale. ¿Por ahí puedo pasar? No. Por aquí. Tengo que seguir el camino, ¿eh? Parece una zona muy abierta, pero en realidad el recorrido es lineal. Vale, tengo que entrar en la casa por la ventana. Venga, escucha un poquito el día, a ver qué oyes. ¿Todo tranquilo? A ver... Mira. A ver, hemos entrado en esta casa. Espero atajar por aquí. No sé yo, ¿eh? No tengo... Bueno, bueno, bueno. Una habitación un poco desordenada. Y un baño. Mira, puntos. Genial. 43 suplementos. Vamos a lo de la... Esto. Mantener respiración. Perfecto.
Si es que no puedo hacer nada ahora mismo. Nada. Se queda el trapo ahí. Mira. Carta coleccionable. CBB-73. Un androide, ¿no? Muy bien. Por aquí nada. Continuemos. Vale. A ver. Casa tan chula, ¿eh? Si estuviera en buen estado, lógicamente. Mira. Un palo. Yo llevo... No, de momento no. Voy a seguir con el que tengo porque le hice mejoras. A ver. Esto ha mirado. Nada. Y por aquí es por donde entré. Vale. Pues esta habitación está explorada. Vamos por aquí. Aquí estaba el chasqueador. Vale. Por ahí no puedo hacer nada. Me tengo que dejar caer. ¿Cómo está la cosa abajo? Pues despacito, ¿eh? Mira, uno. Muy bien. Eso no me ha sonado bien. Vale. Vale, ese es un morlaco de esos, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues le vamos a poner al morlaco una bombita aquí que le va a encantar. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tirar. Espera. Antes de nada, allí hay uno que parece más débil. Mierda, otro morlaco. Otra trampita aquí. Genial, tío. Pero qué mierda. Qué mierda, tío. La madre que le parió. Me ha explotado la bomba, tío. Bueno, no me ha explotado, es que al cogerme, al hacer la animación de cogerme... Muy bien. Vale. Bueno, pues ¿sabéis lo que voy a hacer? Vamos a repetir esta vez, asegurándonos. Eso es. Bombas para todo el mundo. Venga, ahora podéis ir viniendo. A volar. Toma. Solo vas a venir tú. El otro hay una bomba puesta. Venga. Tira, tira. Toma, toma, está explotando. Madre mía. Mierda, están los dos. Tranquilo, chavales. Mierda, no tengo bombas. Pero tengo molotov. Toma, chaval. Caen los dos. Hace puñetas. ¿Todo despejado? Sí. A ver, no me habéis pillado con la guardia baja, ¿eh? Cabronazos. Mierda. Una encerrona. Te lo juro, Abby. Si los infectados te han matado. Vale, vamos a fabricar bombas. Bueno, minas. Tengo que salir de aquí. Eso es. Perfectísimo. Venga, coge cositas. Vamos a ir con el. Con el revólver este. Me llevo esto. Me llevo esto. Me llevo esto. Recarga la escopeta, que nos va a evitar líos. Bueno, vamos a revisar todo bien, que aquí habrá recursos, seguramente. Mira. Anda, esta no ha llegado a explotar, tío. Qué putada, tío. Pues en cuanto vea un infectado me lo traigo para acá. Tengo más claro que el agua, vamos. Claro, porque el que había aquí se vino por el otro lado. Yo pensé que sí había llegado a explotar, pero no. Vale. Coge, coge. Y tenemos una nota, ¿no? ¿Esa nota no se puede coger? Sí, eso es. A ver qué dice. Vamos a ver. Mamá, voy a hablar con los víboras. Siento decírtelo así, pero no quería que me lo impidieras. Nos morimos de hambre. No podemos irnos de aquí contigo y con la abuela en estas condiciones. Es solo cuestión de tiempo que nos encuentren. Si me uno a ellos,
podrían protegernos a todos. Sé que da miedo, pero os quiero y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario por manteneros a salvo, Arnie. Los víboras deben ser otra de, las facciones que hay en el juego. Vale. Por aquí todo bien. A ver. No, eso no se rompe. Vale, ahora hago las mejoras. Mira, qué cositas. La tubería. Vale, perfecto. La tubería es casi no me dice nada. Así que lo que voy a hacer es hacerle un modificador de estos. Para que tenga pinchos y tal y ya sea mucho más letal. Vale, y ahora a mejorar. No recuerdo, hace tanto que no jugamos con Eli que dónde nos quedamos en el tema de las mejoras. Tengo 106 puntos, ¿vale? Cadencia de fuego, trenzado, estabilidad, telémetro. Esto hay que mejorar. Vale. Perfecto. Telémetro al arco. Cómo mola ver cómo le ponen piezas al arma cuando le hace la mejora, ¿eh? ¡Oh, qué chulada! Vale, tengo 26, con eso poca leche. Así que guardamos piezas. A ver si hubiera algo por aquí. A ver, apuntamos. Bueno, es que el problema es que... A ver, esto es para cambiar la munición. Sí, vale. Imagino que hasta que no marquemos un enemigo no nos sale la distancia que hay. Vale. Bueno. Lo miraremos más a fondo. A ver, por aquí... Yo creo que aquí está todo. Está la entrada principal. Vaya casa más chula, ¿eh? Está en el estado que está, pero la casa es espectacular. Bien grande, ¿eh? A ver, ahí hay una puerta que no he abierto. No sé si se abrirá. No, está bloqueada. Y aquí está la bombita esta. Que no puedo hacer nada. Vale, pues yo creo que esto está todo explorado. Vamos fuera. La puerta a lo mejor no me deja abrirla. No, y no me deja romper el cristal. Tengo que salir por la ventana. Quitamos la luz. ¿Dónde estoy? Tiene que haber alguna calle. A ver, por aquí. Esa bomba la doy por perdida ya. Vale, coche de policía. Voy a romper la ventana. No sé si vale para nada, algo. Nada. Eso que un chico me dijo que rompiera los cristales, que había cosas en el... En los coches de ellos, pero no. Al final ha resultado que no. Vale. La cuesta de Santa Bárbara. Constance 24-25. Venga, nueva entrada en el diario. Vamos a ver qué dice. Constance 24-25. Solo dice eso. Y el símbolo de los, luciérnagas. Una mariposa dibujado. No es el símbolo de los luciérnagas. Simplemente que ha dibujado una mariposa. Ese camión seguro que cositas. Y lo sabéis. No sé si faltará mucho para el final. Tiene pinta de que no, ¿eh? Pero bueno. Yo como no quiero que se acabe porque el juego me está encantando. Que dure, que dure. Y pues a meletín, nada. Vale. Por aquí. Tiene que estar ahí abajo. Cuidado, 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 cuidado. Mira. Trapo. Venga, échate este y nos llevamos ese. Vale. Ahí parece que no hay nada más. Vale. Esto era un jeep de estos volcados. A ver por aquí si podemos llegar a algún sitio. Y hay cosas. No, por ahí si nos caemos nos pegamos el telagazo. Y por allí no hay nada. Así que... Vale. ¿Cómo bajo por aquí? Por ahí nada. Vamos a mirar por aquí, a ver. Ahí si me tiro me voy a hacer pupa, seguro. Vale. Pista. Creo que puedo salir por ahí. Vale. Puedes salir por ahí, pues yo voy a ir por aquí. Vale, te veo. Quietecita. ¡Adiós, que le tiro una explosiva!
más. Sí. ¿Lo puedo bajar? Sin querer le tiro una flecha explosiva. Oh, oh, le metí un petardazo. A ver, ¿por aquí puedo bajar? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a ver si estos están aquí por aquí. Nada, no recupero ni una de las solas flechas que he gastado. Nada, ¿no? Vale. Vamos por aquí, a ver. ¿Qué vemos? Ahí hay algo. Caravanas. Me dijo que podía salir por allí, pero a lo mejor es que viene a dar al mismo sitio que este. Y hay dos caminos para acceder. Hombre, poder subir, puedo volver a subir. Por aquí nada. Vamos a ver dónde nos lleva este. Por ahí puedo pasar. Ya está, tengo que pasar entre dos. Entre el furgón este y la caravana. ¡Qué paz! ¡Mierda! ¡Joder! Oh, me ha dolido hasta a mí, chaval. ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Joder! Esta zorra está jodida. ¡Joder! Habrá suerte si dura un mes. Oye, ¿podemos decir que ya hemos acabado por hoy? Sí, tú baja eso. Pongamos las trampas. ¿En serio? ¿Merece la pena el viaje de vuelta? ¿No es que...? ¡Joder! ¡Madre mía! ¿Te ha mordido? No, estoy bien. Sí, bien. Oh, joder. ¿Algo gracioso? Parece que te has cagado. ¿Qué has dicho? ¡Qué putada! ¿Te gustan las bromas? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Levanta! No necesitas eso. ¡No, tío! ¡Esta está jodida! ¡Vamos! ¡Por favor! ¿Sí, te hace gracia? ¿Es gracioso? ¿En serio? ¡Vamos! ¡Ríete! ¡Dios! ¡Qué mierda! ¡Joder! ¡Mierda! Espera. ¿Has dicho Abby? Buscas a Abby, ¿verdad? Oye, cogimos una Abby hace un par de meses. Sí, claro. Una tía fuerte. Sí, rubia. ¿Y qué brazos? Iba con un chaval flaco con cortes en la boca. Sí, es ella. Si me sueltas, te digo dónde está. Llegarás a ella antes de infectarte del todo. Sigue. Está en una celda del campamento. ¿Dónde es eso? Ve por ahí hasta la vía del tren y llegarás a un complejo. Se encuentran en el edificio alto y redondo. Te lo juro. No.
Vías hasta el complejo. Edificio alto y redondo. Vías hasta el complejo. El alto y redondo. Joder. ¡Está aquí! ¡Apunta a la ¡No voy a volver! ¿Tiene una pistola? ¡Tiene ¡No pistola! ¡No voy a volver! ¡Menuda mierda! Muy bien. ¿Y han sacado una pistola? Di que rastreen. Su fusil silenciado. Bueno. Y cuidado con los infectados. Sí. Vamos Cuando a reírnos descubra que alguien le ha ayudado, se va a enterar, joder. Una pena. Puede Venga, que haya algo ahí. Voy a ver qué ha sido. Pero juntaros más, hombre, que quiero tirar un molotov y quemaros a todos. Bueno. Perfecto. Esto ni se entera. Sayonara. Eso es, baby. Sayonara, baby. Vale, quedan dos que se han alejado un poco, ¿no? Mira, allí veo uno. Llevan perros también. A ver. Veo que es una zona bastante amplia. Vamos a movernos primero por aquí, entre los vagones de tren, vagones cisterna. Aquí no puedo hacer nada. Este subfusil con el silenciador me va a dar un juego que no veas. A ver, aquí no hay nada, ¿no? La historia está en matar al perro primero. Ya sabéis cómo funciona esto. Qué bien, sí señor. Flechitas que vienen muy bien. Vale. A ver, perro, perrito, perro. Primero que me tengo que quitar de todos es el perro. Voy a colocar una trampa explosiva, aunque eso va a alertar al resto. Mira. Puedo liarme directamente con el francotirador a tiros. No, vamos a hacer una cosa. Quieto, quieto. Mira. Con el ruido vendrá, digo yo. Ahí va. Ahí. Vale, el perro ha caído, que es lo que quería. No sabe dónde está. No sabe dónde estoy. Si no sabes dónde estoy... Venga. Te has quedado sin perrito, macho. A ver, ¿para dónde vas? ¿Izquierda, derecha? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Vale, ya eres mío. Cuidado. Cabrón, casi se da la vuelta. Venga, ven para acá, que eres mío. Genial. Toma. Eso es, campeón de la vida. Hay que... Vale. Uy, me suelta tres tiros de rifle. ¿Cambiar? No, me quedo con lo que tengo. Vale, con el cóctel molotov maté al perro, pero me parece que había otro guardia. Son muchos. ¿Son muchos? ¿Dónde? Tengo que encontrarla antes de que la maten. Vale. Ahí está el perro. Ah, mira, sí, efectivamente, tumbé a uno de ellos también. Mira. Genial, munición para el fusil este. Esto está muy bien. A ver. ¿Aquí no hay nadie? Vale. Esto es una estación de tren, claro, lógicamente. Hay vías de tren, hay trenes abandonados. Pues esto es una estación de tren. A ver. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Botiquín lleno? Sí, pues se queda ahí. Mira. Voy a tirar con este. Pues yo por aquí no veo más guardias. Dice que son muchos.
Lo importante es mirar si en los tejados hay alguien, ¿eh? En este vagón llegué a entrar. Creo que sí, aquí fue donde encontré varias cosas, ¿no? Sí, ahí detrás. Vale, aquí llegué a entrar. A ver, ¿puedo subir arriba, no? ¿Puedo subir, Eli? Sí, vale. Desde aquí arriba tengo mejor vista. A ver, observa el panorama. Vamos a ver. Vamos a cambiar al fusil. Vamos a ver si hay por aquí algo. A ver, ¿qué tenemos? Pues yo no veo nada, ¿eh? Dice que son muchos, pero... yo no veo nada ahora aquí. Venga, bajemos. Esta... la fusil. Despacio. A ver, ¿dónde dices que están esos muchos? Yo no veo ninguno, ¿para qué? Tengo para tirar una botella, ¿no? No, la gasté. Vamos a ir por aquí, porque estos van a estar escondidos, estos cabronazos, y van a salir en cualquier momento. Cuidado. Debería hacer ruido, tío, para... ah, mira, coño, ahí le veo. Shh, quieto. Vale. Ahí veo otro. Shh, despacio, despacio. Mierda, al caerse el cuerpo ha hecho ruido. Uno, dos. Cuidado. No me pueden ver, ¿eh? ¡Es Pete! ¡Joder, está muerto! ¡Tenemos compañía! ¡Empezad a buscar! ¡Vamos! ¡Zack! ¡Creo que venía de ahí! ¿Crees? ¿Crees? Cuidado que me están flaqueando, ¿eh? Mierda. Date la vuelta. ¡Descarrilo! ¡Mierda! ¡Aquí! ¡Aquí! Que venga el perro, que va a flipar. Esto es lo que yo no quería. Toma. Joder. Sé que estás ahí dentro, sinvergüenza. Fuera. Perro siempre tocando las narices. No tiene pinta. Joder. El costado. Paramos un poquito de vida. ¿Dónde están las vías? Vale. Mira, munición de la escopeta. Genial. O del rifle. A ver, esta la puedo capear ya. Esta. Vale. Munición del rifle a tope. A ver qué tenemos por aquí. Explosivo, me lo llevo. Trapo también, ven. Las cámaras, nada. Tubería. No, tengo el ese reforzado con 4. Estoy dejando un montón de munición, ¿eh? Porque voy lleno. El tenedor que me llevo. Tranqui, tranqui, ahora que buscamos las vías. Vamos a mirar por aquí, a ver. Vale, escenario cerrado, ahí no puedo hacer nada.
Pues por allí. A ver, ¿tú qué tienes? Función del silenciador. Muy bien. Perfecto. Bien. Vale, las vías son esto, ¿no? Vale. Vale, es por ahí. Vale, si es por ahí. Complejo. Correcto. Pero antes vamos a mirar por aquí. A ver, ¿qué tenemos aquí? No pienso morir ahora. Ni mucho menos. Después de todo lo que hemos hecho. Demasiado cerca. Eso es. Nada por aquí. Vale. Pues por aquí, vamos. Eso es una palanca. No, me quedo con la que tengo. Hay algo más. Cuchilla. Nada por aquí. Nada, nada. Sí, cinta. Y por aquí. Venga, escalera para arriba. Subamos al vagón cisterna. A ver desde aquí arriba qué vemos. Madre mía, tío. ¡Sigamos! O sea, que estos son los víboras, ¿no? Tranquili. Que harán poco a poco. Parece un edificio alto y redondo. Ese de allí. Increíble. Vamos a rescatar a Abby. Para cobrarnos la venganza. Esto es alucinante, tío. A ver. Una nota. Víboras. Soy Mackenzie. Me largo, adiós. Mi marido murió recogiendo vuestros putos tomates. No somos rezagados solitarios. Regresaré con los demás. Se os acaba el tiempo. Pues muy bien. Pues muy bien. Vale, botellas. Voy lleno. Por ahí no voy a poder pasar. Por aquí. A ver, ¿puedo subir? No. Tampoco. ¿Por dónde demonios subo ahí? A ver, por aquí tiene que haber algún hueco o algo. Debajo del vagón. Hola. Aquí. Bueno, aquí sí que tenemos que ser sigilosos, ¿eh? Porque no sabemos el número de soldados que hay. Pueden venir 800.000. Vale. Uno, dos. Venga, tú puedes. Bueno, solo un poco más, colega. No siente nada. Mierda. Yo le prometí que lo haría. ¡Ay, ay, ay! ¿Te arrepientes de haber intentado escapar? Anthony. A ver. No se entera nadie. Pasa que consume muchas balas. Como tienen casco, condenados. Y ahora flechas no tengo. Vamos a colocarnos ahí detrás. Allí hay uno. Y luego están esos de allí. Vamos a ver cómo lo hacemos. Con el francotirador me voy a delatar. Venga, ahí. ¿Lo has oído? Sí. Vamos a echar un vistazo. Eso es lo que tienes que hacer, echar un vistazo. No voy a tirar un cóctel molotov para uno. Espero que vayan dos o tres, por lo menos. Solo uno. No, dos. Vale. A ver si llega. Vale.
Mierda, no los he tumbado. Van con refuerzo. Bueno, pero ya están tocados. Vamos a preparar pistola con silenciador. Inspeccionad el perímetro. Ahí fuera hay alguien. Es que a ver, con... Es que el francotirador no tiene silenciador. Y como dispare, me voy a delatar. A ver si me puedo quitar a este. Vale, fuera. Queda otro que está herido. Mira, por allí me están buscando. Genial. Buscarme por allí, que es lo que tenéis que hacer. Vale, este es lo único que tiene, es un pico, ¿no? Vamos a coger la botellita. Eso es. Y la vamos a tirar lejos. Genial, tío. Le pego la farola, tío. Genial, tío. A ver, ¿dónde está el de arriba? Que es el que me preocupa. No hay nada. Había jurado. ¿Me ha visto? Sí. Creo que me ha visto, ¿no? Me han visto. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Qué le pasa a ese tío? Agarrulo. Vale. Este era el que estaba arriba, ¿no? Ha bajado. Vale, perfecto. ¿Ya? Sí, la zona está despejada, vale. Putos cabrones retorcidos. Efectivamente. A ver. Ah, que era un infectado, coño, ya decía yo, digo, qué raro que no... Era un infectado, estaba ahí atado, estaban jugando con él, cabrones. A ver, ladrillo. Mira, banco de mejora. El fusil de silenciador necesita mejoras, ¿eh? Vamos a ver, ¿dónde está el fusil de silenciador? ¿No tiene mejoras el fusil de silenciador? ¡Qué putada, tío! Estabilidad. Daño. Mm. 48. Estabilidad. Venga, la escopeta. Tengo 8 puntos, así que ahí no puedo hacerlo. Pensaba yo hacerle una mejora de capacidad al fusil con silenciador, pero no deja. O vaya. Un gozo en un pozo. Bueno, aquí hay cositas para coger. ¿Lleno de cinta? No puede ser eso. Mira, molotov. Ah, puedo fabricar flechas, sí. Flechas a tope. El arco me gusta mucho. Explosivo me dice. Claro, pero es que explosivo. Sí, puedo fabricar. Venga. Vale. Bueno, pues me he suministrado bastante bien ahí, ¿eh? Venga. Sigamos de forma sigilosa. Así que esta. Aquí llevaremos el arco. Con flechas normales. Vale. Fuera luz. Vale, por allí tengo que entrar. Está claro, hay luz y demás. Vale, de momento vamos a seguir explorando por aquí. ¿Esto qué es? ¿Un pedazo de hacha? No. A ver, ¿qué más cositas? A ver. Nada por ahí. ¡Hala, jodéis! Me llevo esto. Mira, flecha lleno. Tenía dos ahí, bueno. He visto que aquí efectivamente había algo. Mira, algo de vida. Para terminar de llenarme. Ole. Vale, por ahí no hay nada más.
Y esto ya lo he mirado, ¿no? Sí, ahí estaba la cama. No, espérate, que no sé si lo he visto bien. Que ahí vería algo. Ah, esos son... No, es por el tema de los reflejos, vale. Está todo. Vamos a subir arriba. A ver, ¿qué hay aquí? Un poco de luz, que no se ve. Me llevo esto, me llevo esto. Ahí no puedo abrir nada, nada. Mira, esto, munición del rifle, voy a tope. Vale. Como veis, me estoy dejando un montón de munición, ¿eh? Las pistolas, ¿cómo van? 6 y 8. Perfecto. Sigamos con el arco. Bueno, pues yo creo que por aquí ya está todo explorado, ¿no? Ahí no hay nada. Antes de entrar ahí, a ver, aquí hay una puerta. Puedo abrirla. Espérate. No la abran, no sea que no podamos volver atrás. Vamos a ver por aquí. Mira, algo de vida. El océano, la fortaleza, montañas, el pueblo. La mapa de Santa Isabela, 1782. ¿Le puedo pasar? Sí. Vale. A ver. Tiene pinta de que es por aquí. Qué recursos hay aquí, ¿eh? Tubería no. Me quedo con el martillo que llevo. Lleno. Solucionar. Se oye música, ¿vale? Vale, vamos a investigar la puerta esa, porque estoy viendo que es por aquí. Igual puedo salir por ahí. Por ahí, ¿no? Vale. Una carta coleccionable. Spartug. Spartug. Muy bien, Spartug. A ver esa puerta. Me dirá seguramente que estará bloqueada o algo. Vamos a ver. Sí. Efectivamente, solo hay un camino. Suena música, con lo cual habrá algún guardia por ahí, imagino. Nada, folletos. Aquí nada. Es por ahí. Quita la luz. A ver. No detecto guardias. Qué raro. Bueno, debería haber un montón. El edificio redondo. Eso es. Vale. Bueno, chicos. Voy a pausar aquí porque esta zona tiene pinta de ser muy amplia. ¿Puedo subir? No. Aquí lo vamos a dejar. Escondido en la maleza. Que no nos ve. Por mi parte nada más, amigos, dejamos aquí el capítulo de hoy, seguimos el próximo día. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos, mandaros un saludo y nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho.